Sorprende a tu familia con este delicioso pollo crujiente. En la sartén agregaré trozos de pollo, leche tibia. Sazonaré con sal, pimienta, orégano, ajo en polvo, hoja de laurel, pimienta entera y llevaré a cocinar a la estufa por unos minutos. En un bol romperé dos huevos, también agregaré leche y batiré con la ayuda de un tenedor. Sazonaré con sal, pimienta, orégano, batiré para integrar las especias. En un bol agregaré harina, maicena, sal, pimienta, orégano, ajo en polvo, pimentón, cebolla en polvo, mezclaré con un tenedor. Pasado el tiempo, daré la vuelta a los trozos de pollo, taparé y dejaré cocinar por unos minutos. Ya cocidos los reservaré. Pasaré el pollo por harina, luego por la mezcla de huevo, finalmente por pan rallado. Llevaré a freír nuestras piernas de pollo, le daré la vuelta para que doren por ambos lados. Y ya nuestro pollo crujiente está listo, no te olvides de seguirnos como a cocinar.